Guía de Tendencias es una empresa de Barcelona que se crea en el año 2008 y tiene como función principal el estudio de nuevas tendencias que van saliendo al mercado y la realización de estudios de mercado para marcas que, que lo necesiten. Pensad que cuando nosotros hacemos un estudio de mercado para una marca le estamos dando información que nos está dando de primera mano su cliente potencial y en algunos casos su cliente directamente. Con lo cual nosotros, bueno, pues sí, estamos dándole esta, esta vía de comunicación entre marca y cliente, podría decirse que somos nosotros. Pues, bueno, lo último es la primera tienda de muestras e innovaciones que se crea en Europa. Además de ser una vía de comunicación entre cliente y marca, es un lugar donde las marcas pueden proponernos promociones y exponer sus nuevos lanzamientos a coste cero, porque en exponer, recondemos que no tiene ningún coste. Y, bueno, es una idea que viene sobre todo de Japón. Hay una empresa que hace un año que, que planteó este modelo de negocio, les está yendo muy bien, se llama Sample Lab y precisamente también se dedican a hacer investigaciones de mercado. Las marcas han respondido muy bien, debemos recordar que estamos en un momento complicado para los product managers, los brand managers, los presupuestos de publicidad están bajando y el hecho de poder innovar y hacer un lanzamiento de nuestro producto de una forma que llega mucho más cercana a nuestro cliente y sobre todo teniendo en cuenta que no tenemos ningún coste, pues han respondido muy bien. De hecho, tras un mes de la apertura hemos tenido a 80 de las mejores marcas, tanto a nivel nacional como internacional, y la gran parte de ellas han hecho una prueba con un producto, pero ya están pensando en implementar nuevos lanzamientos con nosotros, y otras de ellas también están haciendo ya reservas para el año 2010 para asegurarse que sus lanzamientos estarán en la tienda, es lo último. Básicamente sí, os explico cómo funciona. Nosotros le ofrecemos a la marca un lugar donde realizar sus promociones y tener una visibilidad única en Europa sin ningún coste. Lo único que le pedimos es que nos dé una cantidad de stock de ese producto que va a promocionar que puede rondar entre las 3.000 o 5.000 unidades dependiendo de la marca y del precio del producto que tenga en el mercado. Al tener nosotros el stock gratuito, se lo podemos ofrecer a los clientes de forma gratuita, que de hecho por eso se caracteriza es lo último. Posteriormente nosotros, y si la marca lo quiere, nunca, en ningún caso es obligatorio, realizamos un estudio de mercado y ahí sí lo cobramos, es decir, esta es nuestra principal fuente de ingresos. Segunda fuente de ingresos, si alguna marca requiere de una creatividad especial o desea un espacio en exclusiva donde no pueda haber competidores de su mismo sector, o quiere reservar un escaparate o realizar anuncios de televisión que también tenemos en la tienda, esto sí tiene unas tarifas muy económicas, por cierto, porque tampoco es nuestro modelo de negocio, pero es, es posible. Bueno, los consumidores, primero con un poco de escepticismo, porque es normal, siempre que te dicen que algo es gratuito, pues estás buscando dónde está la trampa. Pero una vez que han acudido a la tienda y se les ha explicado cuál es nuestro modelo de negocio, que son las investigaciones de mercado, están totalmente de acuerdo en ofrecer sus opiniones, siempre voluntarias, recordemos que los consumidores no están obligados a responder las encuestas. Pero bueno, a cambio de esta opinión, poder disfrutar de productos innovadores y ahorrarse dinero, pues bueno, siempre es bien recibido. Bueno, la repercusión en los medios ha sido increíble antes, durante y creo que después. De hecho, los últimos Clippings Reports que tenemos, es decir, las últimas cifras del último mes, bueno, del primero y el último que hemos tenido, nos dan un retorno de la inversión en cuanto a publicidad de 1,8 millones y creo que, bueno, evidentemente esto, esto va a seguir aumentando. Hemos tenido que atender a medios, no solo a nivel nacional, sino medios de Estados Unidos. Prácticamente de todos los países europeos, de Francia, de Londres, de Italia, holandeses, ha sido increíble. Incluso hemos llegado a atender eh, llamadas de medios de Japón, de Israel. Ha sido realmente mediáticamente un boom. Lo que tenemos muy claro es que no pretendemos abrir una cadena de franquicias porque de hecho una investigación de mercado requiere de dos, tres puntos clave a, en todo el territorio español y no necesita de una tienda en, en cada capital de provincia, pero sí tenemos la próxima apertura en febrero para Madrid y luego ya haremos un plan de expansión a nivel Europa. En junio de 2010 esperamos abrir en París, en Londres, en Roma, en Ámsterdam y en Berlín, todas a la vez para ser pues bueno, la, la referencia y los primeros en abrir este tipo de modelo de, de marketing y de publicidad. Bueno, yo creo que al consumidor nunca se lo acaba de conocer, pero bueno, este es nuestro trabajo. Nosotros poco a poco, gracias a los cuestionarios online, gracias a la información que obtenemos del cliente cada vez que se va llevando productos, gracias a las reuniones o focus groups que también hacemos, porque tenemos la segunda parte habilitada para ello, pues poco a poco vamos caracterizándolos. Todavía no y tampoco es nuestra intención. Es decir, nosotros tenemos capacidad suficiente eh, a nivel de base de datos, capacidad suficiente de lugar de convocatoria para realizar focus group, como para si una marca nos pide un estudio, poder hacerlo con nuestros propios medios. En cualquier caso, no descartamos que si algún día una empresa de investigación de mercados requiere de nuestros servicios, poder ayudarles como, bueno, pues como un servicio más de guía de tendencias. Kimo pretende convertirse en una red social de compradores que además de comprar se informan entre ellos y se recomiendan. Estos son los llamados smart shoppers son personas que incluso sin tener conocimiento de un producto antes de comprarlo, van a la red, preguntan, buscan valoraciones y una vez recogida toda esta información, deciden o comprarlo en una tienda tradicional, es decir, offline, o directamente si son usuarios habituales de internet, lo compran desde la web. Este es el perfil de usuarios que tiene Keymod. Si además quieres realizar la compra en Keymod, lo que nosotros hacemos, cada comisión que nos llevemos por la venta, la partimos al 50% contigo. Eso quiere decir que además de que tengas el el precio más barato de todas estas tiendas integradas, vas a tener el descuento de nuestra comisión. Esto es lo que podéis hacer con Kimo. El futuro de Guía de Tendencias pasa por hacer crecer sus dos principales iniciativas, que son Kimo y lo Último. De hecho, porque Guía de Tendencias tiene dos funciones: la de investigación de mercado, que esto lo cubrimos con las investigaciones que están saliendo a través de lo Último, para eso se creó. Y la, el tema de cool hunting, de búsqueda de nuevas tendencias e innovaciones, esto no solo lo cubrimos con Eslo Último, sino que lo cubrimos con KeyMod, porque muchísimos de los productos que están allí son innovaciones del mercado que no podríais encontrar, en, por ejemplo, en una tienda en España. Para que os hagáis una idea, la previsión de KeyMod en cuanto a usuarios es en los próximos cuatro años aproximadamente unos 15 millones de usuarios.